Welcome back to Beauty Marks Podcast. My name is Elizabeth Savion, and thank you for joining me on today's episode. So, I hope you guys all had a great Thanksgiving with your family, ate the best food. Um, this past week, we actually had good and bad news um, good news because we actually moved into a new house something that we have been praying for for a long time and it was amazing it was a great blessing during all that was going on however my sister and her and june which is my brother-in-law and little kobe couldn't come to visit us for thanksgiving because they were they had covid and so as you see we have to just take it as it goes take it how life goes i'm um, not always how we expect it but um, i'm still grateful that they are safe they are good and for all the blessings i really do hope that in the midst of whatever your week looked like this past week you still were able to spend it and enjoy and be grateful for the one things that you do have or the things that you do have so on this episode, I am so excited because this is probably my best guest yet. No, I'm kidding. Now I have amazing guests, but this one I am so excited because it is my probably my biggest supporter, my number one, the person that probably knows me more than I know myself in some areas. And it is my mom. So Yolanda Savillon or Yoli Savillon. So disclaimer, she we'll be speaking we're going to be doing like a spanglish episode today because i speak english spanish but she is more fluent in spanish and as we know like a lot of latino families we all kind of have that flow in our household with the abuela you know your your parents so we're going to be doing a spanglish episode so um I really hope you enjoyed today's episode, just talking about dreaming big, um, not letting your past dictate your future, stopping you from your future and great things to move forward. So, and you'll even get to know a little bit more about our story. Welcome, Yoli, to Beauty Marks Podcast. Hello, la audiencia de Beauty uh, Marks. Um, estoy bien contenta de ser parte de que me hicieron parte finalmente. So before we get into it, um, well, first let's talk about what you're passionate about, mom. So aside from you being my mom, you are a business owner, a businesswoman very independent have a woman of god just a loving wife and just daughter and just so many you wear a lot of hats right and so um, i want to talk about a little bit about you know kind of those things before we get into it well again eh, aquí estamos tratando de hablar Spanglish, como dijo Lizzie. Yo realmente en este momento estoy eh, como emprendedora, entrepreneur. Eh, eh, empezamos, empecé mi negocio hace seis años y realmente ha sido, eh, he visto el, el resultado de, mis, de mi fe, de mis acciones en cuanto a poner in, mucho énfasis en en, en la excelencia y la integridad en mi negocio, en los valores, ¿verdad? Que, con los que, cuales eh, trabajo diariamente. Eh, Así que he visto el resultado, estoy viendo el resultado de todo eso, así que muy agradecida con Dios primeramente, eh, con el apoyo de mi familia, que yo sé que no lo hubiera podido lograr porque eh, han entendido que he tenido que forzarme y dedicarme más tiempo en el negocio de lo que yo hubiera querido porque quizás he, no he participado en muchas actividades. Eh, de ellas o de mis hijas, de mi familia, por estar eh, construyendo eh, mi negocio. Así que eh, ahí estoy en este momento. Soy una esposa de casi 30 años de casada. Tengo eh, un esposo, pues, es eh, un hombre de Dios, un, un, un hombre que, que ha sido mi inspiración para, para mí, eh, de mucho, de mucha ayuda. Eh, juntos hemos creado a tres eh, hermosas damas eh, y han sido este, realmente ha sido una bendición eh, ahora que veo para atrás ver cómo eh, Dios las ha, les ha bendecido a ellas, las ha eh, posicionado eh, cada una en su área eh, y así que ahora puedo decir que, que realmente valió la pena todo el esfuerzo. Yes, I love that. But aside from all those things, you know, like my parents, how she said they've been uh, married for almost 30 years, our relationship with them, I have. Learned a lot from my parents, especially from my mom. It's like you can never be too old to keep dreaming and to you know achieve your goals and all of that. But also, um, I get a lot of things from her, like my fashion sense. You know, a lot of people that know me, um, and her, like she has like an OOTD every day, like an a fit um, And she's just very, um, you know, like we just like a lot of the same things um, in the sense of personalities i feel like she's more calm than i am you know like we're but bo we're both encouragers and we're both like just very dedicated to what we want to do like we're very passionate and those are the things that we learn from our parents like those are the things that i feel like i've seen you model so i feel like they take on so i want you to get into your story and just sharing where you came from what has brought you to be where you're at today bueno Yo realmente soy hondureña, primeramente soy de, de otro país viviendo en Estados Unidos. Esa es la historia de muchas, muchas personas aquí, emigrantes que llegan a Estados Unidos cuando ya están formados eh, y traen su cultura, sus tradiciones, eh, algo que, que de alguna manera me formó a mí y lo quise mantener, más sin embargo muy, muy adaptable. Eh, creo que, como dije, vengo de Honduras, de una familia de 11, soy la novena de 11 hijos. Así que eh, yo fui una niña eh, pues que padecí de una enfermedad, y es una enfermedad asmática, y es una enfermedad que cada dos meses se repetía durante mi niñez, y hasta los 10 años eh, esa fue mi historia. O sea, no tuve realmente una niñez normal. Eh, y a los 14 años pues tuve un encuentro con, con Jesucristo o sea conocí a Dios de otra, de otra manera o sea de una manera personal eh, es así que de esa manera fue como mi vida realmente cambió ese día yo creo que fue hizo la diferencia en lo que yo puedo ver ahora and so how was your upbringing in Honduras so I remember you saying stories that to, like you having to walk miles to your school you know like even the clothes that you wore like just it was very difficult for you guys so how was that growing up sí realmente siendo de una familia numerosa eh, y viviendo en un lugar tan un pueblo donde había, había tanta necesidad eh, y realmente eh, fue fue difícil eh, hasta obtener lo más básico realmente eh, así que lo que yo pu pude entender en ese tiempo es que eh, tenía que, si yo quería lograr algo, me tenía que forzar, yo poner esfuerzo. Así que de, esa, de ese pueblo que yo donde yo nací, um, como a dos horas y media estaba el colegio más cercano. Eh, los medios nuestros no no daban para pagar un, un colegio privado, así que tuvimos que acudir a, a, un, a un scholarship del gobierno y con yo, yo tuve un scholarship del gobierno por seis años to, que tuve, tenía que mantener por mis notas. Así que cada semestre, para cuando empezara el semestre, yo tenía que mostrar las notas para poder tener el pago de mi educación. Estuve traba, estudiando de esa manera y logré sacar mi bachillerato en contabilidad. And so When you were growing up and being from a family like you, always saw that you had to work on things and get things to like things didn't come easy, you know, because of where you came from. So when did you? What was like your your drive to get to where you are? Because so when you finished school, you moved to the United States at what age? Llegué a Estados Unidos a los 26 años. En realidad, eh, de cuando me gradué, desde que me gradué, hasta los 25 años, trabajé en un banco en, en mi país y esa, esa experiencia me ayudó a aprender mucho de, de, de cómo vestirme, de, de cómo, cómo comportarme en diferentes... Eh, con diferentes tipos de gente, ¿verdad? En, 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 el, en el mercado, en la educación, con los clientes, tenía que ser, aprender mucho. Y aparte, fui y estudié inglés, algo que fue, fui, lo hice a propósito porque sabía que tenía eh, planes en el futuro venir a este país, ya que mis padres nos habían eh, empezado un trámite migratorio. Para obtener la residencia en este país, entonces pude, eh, empecé a estudiar el, el idioma. Eh, así que aprendí todos los niveles, los um, eh, habían cinco niveles en inglés en un, en un colegio ahí, por las noches, después del, del trabajo, iba ahí y estudié los seis niveles. Aprendí la eh, gramática, aprendí a escribir, mas sin embargo no sabía hablar. Porque no había como practicar. And she went to Miami, and that's where she actually met my dad. So well, a funny story about her and my dad is that they actually were raised from the same town. They were in the same neighborhood. They like knew each other growing up and they reconnected once they both pretty much met again in miami so that's crazy but previously she had moved to my uh moved to the united states because she had gotten married so at 20 you got married right mom si sí, a los 20 años yo tuve mi primera mi primer matrimonio realmente 20 años y medio eh, una jovencita que había tenido tantas tantas retos eh, en cuanto a la estabilidad financiera, encontré a una persona que estaba muy estable en esa área, y quis, pensé que no, solo, que no se necesitaba estar tan enamorado, simplemente pensé que eran, era suficiente casarme con esta persona para estar estable, para, para crear una familia, eh, con que no tuviera los mismos retos, los mismos retos que yo tuve cuando crecí. Eh, más sin embargo, eh, como todos sabemos, eso no es suficiente. Eh, así que fue un fracaso realmente y, y, un, y un tiempo muy difícil en mi vida. Difícil eh, soltarme de, es, de esa relación, no, no fue tan fácil como yo pensé. Entré en ella fácil, pero salir fue difícil. Que yo creo que muchos jóvenes eh, hoy en día eh, se pueden. Eh, Relate. Relate, o sea, conmigo, porque uno piensa que, ok, voy a comenzar como un juego o algo, pero al final las consecuencias que uno paga son muy, muy uh, graves, eh, que le, le pueden tomar años e incluso pude perder mi vida porque esta persona quiso uh, eh, matarme a mí, o sea, terminar con mi vida porque no quería que yo me fuera, que yo lo dejara, que lo abandonara. Entonces fue, fue un momento muy, muy crítico y el hecho de, de que yo pude venir a este país a empezar de nuevo fue, fue realmente una oportunidad para mí y quise aprovecharla al máximo. Uh -huh. wow before like i feel like now as an adult i hear the stories of my mom and i'm like i can't believe that you went through that like i can't even imagine and so seeing her now i'm like what at 20 years old like all the stuff that you went through with like an abusive relationship and just very toxic um but then you know da -da -da -da, like everything <laughs> changes you met dad right Ooh so nice so when she came here um she um reconnected and she got married to my dad and um you know there started your other part of your life so i know there were still challenges that you had uh, from your upbringing you had some baggage you had some issues that you were still dealing with how did you work through those things once you got married and all of that ah uh, well esa es otro capítulo de mi libro, porque estoy escribiendo de alguna manera un, un libro, así que un día van a tener la oportunidad de leerlo. Aparentemente todo era lindo, eh, obviamente encontré, sí, encontré el amor de mi vida, porque mi, eh, eh, mi esposo ahora, el que tengo 30 años casada, ese es el amor de mi vida. Eh, más sin embargo, uf, ha sido difícil los primeros años. Eh, él también venía de una relación que había tenido eh, y estábamos los dos heridos y, y, y fue ha sido toda nuestra vida. Eh, hemos estado eh, aprendiendo, tratando de, de en cada etapa hemos buscado ayuda. Siempre hemos estamos eh, nosotros somos eh, muy abiertos a la consejería a buscar a un profesional y ayudarnos en diferentes áreas y eso fue lo que pasó los primeros dos años de matrimonio nuestro fue eh, estuvimos a punto de divorciarnos también y y aún cuando ya tenía a nuestra hija Stephanie la nuestra hija mayor ya teníamos la teníamos de si había decidido dejar eh, esta relación porque era difícil también debido a nuestro como dijo Lizzie, nuestro baggage, nuestro pasado, nos estaba afectando. Así que buscamos ayuda eh, profesional y pudimos resolver de alguna manera esa situación y eh, decidimos trabajar en nuestro matrimonio. Y así que esa, esa etapa. Eh, como han habido otras. Hemos ido siempre cada 10 años, dicen que los matrimonios cam cambian, las personas cambian, tenemos otros intereses y estamos en otras etapas. Así que siempre debemos estarnos educando, eh, cambiando, las prioridades cambian, así que tenemos que estarnos educando al respecto para poder ajustarnos a cada etapa. Así que hemos estado en esas, ahora estamos casi casi con el nido vacío, ¿verdad? Que nuestras hijas están con nosotros todavía, gracias a Dios. Tenemos dos de ellas, una casada y dos que están todavía viviendo con nosotros, así que estamos disfrutando y no queremos que esos años se nos vayan realmente. Pero lo que quiero decir es que cada esta etapa que estoy viviendo pues ha sido eh, es una etapa, una de las etapas más gratificantes para mí, o sea, hemos tenido muchos retos antes para llegar aquí. Yeah, and she loves having us around. And she's like, you can just stay here forever at my house, no problem. Así mismo. <laughs> so, um, I want to get into once you guys got married and just kind of your mindset in like your career versus being a mom and a wife. Like, how were you trying to find yourself in all of that? Bueno, realmente. Quien hizo la diferencia en mi vida fue Jesucristo. O sea, una vez que yo encontré a Jesús, yo creo que pude entender quién realmente yo era. A pesar de, de, de dónde venía, o sea, de lo que había vivido, yo entendí que Dios era mi Padre, realmente. Y que no había nada imposible para mí. Algo que, que yo lo he vivido. Eh, que, ¿Por qué? Porque si yo creo, si yo leo algo en la palabra, yo lo creo completamente. No dudo en ningún momento que esa palabra se va a cumplir. Yo lo leo y yo lo creo. Y yo camino en ello y acciono en ello. Entonces, ese, y yo he, como yo he visto tantas veces el resultado de hacer eso, que entonces no hay duda ninguna nada que yo no que yo dude nada que no no trate de hacer que ningún imposible que tan, eh, que yo no pueda lograr porque como sé que Dios está de mi lado sé que lo puedo lograr así que ese ha sido mi caminar Yeah. So it's like seeing God work in other areas of your life and then being like, Okay, he's showed up then, so like now he's gonna do it. I mean, I remember growing up like we lacked a lot, you know, like financially, like we had we actually ended moving to Oklahoma to live there for ten years and then we moved to Texas and then to here and we lacked in the in financials, you know, during the time too. So, how was your faith like in those times? Like, would you see people like just things show up? Sólo yes. eh, recuerdo un cuando recién nos mudamos a Oklahoma. Yo puedo decir que fue Dios realmente. He visto en varias ocasiones a Dios actuar en esa área de financiera, y una de ellas fue. Eh, que yo fui a una eh, a Oklahoma y estábamos en marzo no teníamos eh, eh, coats, coats este, abrigos de invierno eh, ninguno de nosotros porque nos fuimos de, de la Florida para allá y estaba marzo todavía estaba y más frío porque en marzo se pone muy frío um, así que fui y a buscar donde hay un programa para low income families que se llama Neighbor to Neighbor. Yo fui allí a tratar de conseguir codes para ellas, para mis hijas y para mí. Eh, y en ese, ese día no había ningún code, pero me dijeron, pon tu nombre en esta lista y te vamos a llamar cuando lleguen los codes. Así que yo puse mi nombre y puse me, me dijeron que pusiera los nombres de las niñas y pusiera las edades. Y así que me fui a la casa y el otro día recibí una llamada y la llamada era que fuera a Walmart, el, a Walmart no, a Kmart, Kmart, el día siguiente a las 8 de la mañana, solamente eso, y que llevara a las niñas. Y me fui ahí a la tienda Walmart, a Kmart, perdón, y entonces me dijeron que entrara a la tienda con las niñas y que ellas escogieran lo que quisieran y que yo escogiera lo que quisiera de la tienda, que alguien lo estaba pagando. Yo no supe quién lo pagó, pero yo ellas tuvieron el el abrigo que quisieron, las pijamas que querían, o sea, nosotros salimos con una carreta llena de cosas. Entonces, esa es una muestra para mí que realmente Dios está en el asunto. Una, uno, uno tiene una necesidad, yo lo he visto como él suple. Eh, porque todo ese tiempo estuvimos orando, no teníamos para comprarlos, pero alguien lo donó y lo pudimos hacer. De ahí es que yo soy muy generosa, o sea, yo siempre que veo una necesidad eh, o una organización yo dono, o sea, cualquiera que ustedes me digan, el Operation Christmas for For Charles o eso, lo que haya, yo siempre mando una donación porque yo sé que hay niños allá que necesitan la asistencia. Mm -hmm. I know she, she always said, she's like, when I am able to have, she, like, she's gonna bless other people. I remember you always saying that You're like, when I have, like, I wanna be able to bless because I know what it is to be lacking, you know. And I've seen that over the past years, you know, with what's happening with the business. And just to kind of a backstory of the lacking portion of our life, like, I know that for you guys, you guys didn't have like a full established like career in the United States because it's very different when you come from another country. And then also, dad had to pay child support for two kids because um, he was also previously married and had that so it was like all of that plus three children which was like me and my two sisters so all of that played a part in why we weren't financially okay you know so they were just paying like you know bare minimum jobs so i know that you f growing up you made us a priority and like you really tried to like you wanted to be you wanted to have your career, but you had to worry about us. You know, you had to make sure that we were okay and all of that. So, how did that work out for you in that time? Okay, eh, algo que yo entendí, o sea, después que yo tuve mi primera niña, Bella, mm -hmm. eh, mis ojos azules del color cielo, como le digo a, a Stephanie, eh, yo entendí que yo tenía una gran responsabilidad. Y ellas eran mi prioridad. O sea, después que tuve a Elizabeth y después a Katherine, eh, aún más. Okay, se triplicó la responsabilidad. Entonces yo quise estar presente siempre. Algo que hice fue eh, mi esposo trabajaba eh, full time y yo trabajé part time, más sin embargo yo tenía un income, tenía que tener un income de full time. ¿Cómo lo hice? Entonces trabajé por comisión. Trabajaba, eh, saqué mi licencia de loan officer, fue uno loan officer en, en diferentes lugares, aún en Countrywide, Bank of America. Trabajé en bancos, pero siempre limitada. O sea, yo iba part-time a la oficina y trabajaba aún mayor en, desde mi casa eh, o cuando ya salían de la escuela. Eh, yo, siempre que yo me reunía con los eh, eh, jefes o los que me estaban entrevistando, yo les decía, yo tengo es, este espacio, es el que yo tengo para trabajar. Si ustedes tienen algo para mí, en este espacio, después de la, después de la hora de, de escuela de ellas, cuando las dejaba en casa. Así que eso era algo que yo hice y como era por comisión, pues podía llegar a ganar lo que yo no tenía límites podía ganar mucho. Y de esa manera fue como pude proveer para ellas, pero siempre en ninguna actividad de la escuela fallé, estuve pre presente en todo lo que ellas me necesitaban. Eh, si me necesitaban para llevarles lunch a la escuela, yo estaba, yo se lo llevaba para llevarlas a cualquier eh, práctica de, de soccer, de, de, de cualquiera de los deportes que decidían, estaba allí porque entendí que ellas eran mi prioridad, o sea, ese era mi ministerio, Ella, lo que yo hacía era invertir en, en el futuro de ellas y que ellas iban a lograr mucho más, siempre entendí eso, que, que ellas iban a lograr mucho, mucho más de lo que yo había podido lograr, o sea, yo, esa era mi meta, de que ellas lograran más de lo que yo había podido, entonces tenía que invertir el tiempo en sus vidas. Yeah. In an earlier episode, I talked with Stephanie, my sister, it was like one of my earlier episodes, and we talked about how growing up, like, I don't, like, we were never allowed to first be on a bus. Like, they would always take us to school, make sure that, and then once we got in high school, you know, we got our cars and all of that kind of stuff. But, like, we were always dropped off and taken, you know, because they were worried about us. And we also were instilled so much in us. About being educated, about getting, you know, like seeing the potential, like working hard. It wasn't really established in us to like find a husband, like, or find someone else to save you, or find someone else to, to, you know, for your family. Like, no, it's more like you have to be. Whole and you have to make it out there, and you, whatever you have in your mind, like go for that. Like, whatever passion you have, go for that. And I remember you instilling that in us more. You never talked about, like, oh, the grandbabies, like, oh, I can't wait until you get married. Like, no, it was always like our careers and like what we were going to do for our lives. Um, you know, and that's a lot of pressure, you know, because you guys have done <laughs> now. I'm like, oh, <laughs> so you're saying I have no excuses now. Um, <laughs> But no, I, I do admire you, Mom, for that because I know that you made a lot of sacrifices for us to get to where we're at today. You know, and I see that in you and in what you've worked really, really hard to accomplish. Um, so let's go into talking about your mindset and your mindset shift during the time. So, like, you came from a very um, close family. Like, you came from a family that was didn't know how to maybe um, manage certain situations or you know talk about their emotions or you know go through like the understanding you know like a more typical hispanic family right like, like you know. so how did you change your mindset from first like the lacking mentality of what you had you know coming from but also about family importance and like talking about mental health and talking about emotions and being healthy and not acting in anger and things like that like how did you work through that because one thing that i've told what i've said and what i've told you before is like i see a huge change in you from when when i remember you as a mom growing up versus meaning more like your character like acts of how you handle conflict versus now like now like i feel like you're like flor, like, you're like super, like you're just like super, more calm and peaceful and like, you know so how did you work through that? Bueno creo que ese es un trabajo del Espíritu Santo en la vida de nosotros eh, yo creo que todos hemos cuando decidimos realmente vivir como Dios nos manda, ¿verdad? eh tenemos que dejar algunas cosas, algunos behaviors, ¿no? En nuestra vida que están, que son tóxicos. Algo que yo traía realmente es, eh, es como a repetir lo que había vivido. Lo tendí a hacerlo al principio, eh, ser muy explosiva, que es algo que yo vi en mi familia. Eh, vi algunas cosas que, que que eran, no eran muy buenas la manera en que se castigaba a los hijos en el pasado, que no era, no era la correcta. Y yo siempre yo justifico a mi familia, porque no, no había la educación al respecto. Así que yo, eh, yo decidí educarme. Hay algo que yo decidí, siempre buscaba material donde decían cómo, cómo disciplinar a un niño, no de la manera en que yo había aprendido viendo, sino cómo se debe hacer, cuál es lo correcto para no dañarles a ellos emocionalmente. Así que y decidí y decidí realmente que Dios obrara en mi corazón y yo le dije Señor ayúdame el primer día que yo traté yo vi, yo me vi reflejada eh, haciendo algo repitiendo algo que vi en mi casa y yo dije Señor Ayúdame a no repetir, a no ser no ser la misma mamá que yo. Esa mamá que, que, que según las estadísticas yo debo ser, no sino la correcta, lo que mis hijas necesitan, hacer lo correcto. Ayúdame siempre a, a ser guiada por tu espíritu y a caminar en amor. Y, y que eso sea mi motivación con ella, que siempre me vean una madre amorosa, que, que las, la, mis manos no. No sean, no, 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 no sirvan para castigar, para golpear, sino para abrazar, para sanar. Y eso fue algo, realmente una decisión y algo que, que yo sé que el Señor me ha ayudado a, a lograr. Uh -huh. yeah because i feel like around when i got towards high school like it really did affect like, i think when we moved here mm -hmm. i feel like like 10 over 10 years ago like i feel like that's when i felt like you like you genuinely like started working more in that area and now i feel like i don't even like you sometimes and i'm like oh, you never did that i'm like mom you remember what you did here <laughs> I love you though. I love you. But um yeah, there's stuff that we bring from and we learn, you know, and I've shared with you like stuff even that you guys have we've seen in you guys that we also want to improve in our next generations, you know what I mean? To be better, to be like, you know, because of the knowledge that we also have learned, you know. So it's like every generation that's what you hope for, like that you don't repeat certain patterns because things do get passed on generational, you know, addictions. Um, problems uh, family um, you know diseases there's there's a whole bunch of different things that get passed down and we are the ones that can be the difference and can break them in the family dynamics for the next generation That's so we hope that our generations are blessed Amén, amén. Serán on on. bendecidas, amén, sobre las naciones. y Dios la usará poderosamente y, y serán exitosas en todo lo que pongan su, su esfuerzo, porque algo que, que también he entendido es en lo que uno se enfoca, eh, que le presta su atención, su tiempo, su dedicación. De eso tiene resultados excelentes. Así que, pero obviamente somos seres humanos y po, no podemos dedicarnos de esa manera, de la, con la misma intensidad a todo. Entonces, cuando lo que descuidamos, pues no tenemos esos resultados ¿verdad? esperados y esos son nuestros retos que siempre todos tenemos. Yo tengo muchos retos, eh, tengo éxito en unas áreas, pero quisiera, por ejemplo, eh, participar en eventos en la iglesia, hacer um, ir a retiros, eh, orar um, tiempo, mucho más tiempo, eh, cosas que yo anhelo hacer y no lo he podido lograr porque tengo que obligaciones, responsabilidades. Así que... A lo que uno le presta atención no significa que yo yo descuide mi tiempo con dios, pero no es la misma manera o sea ya he tenido otros tiempos que lo he podido lograr, lo he podido hacer, pero este es el tiempo de estos últimos seis años que no he podido hacer eso que que, que menciono que es algo que anhela mi corazón realmente mm -hmm. And something that she's always told me is really like what you dedicate, like the 50%. You told me that more the other than time. 50%. Yeah, she's like anything that you dedicate more than 50%, that's like what it's gonna give you the more most result, you know? So if that's like your job or that's like your family or whatever that is. And the other 25 and 25 that you split, that can be for other things. And you'll see the fruit in that. But if your priority isn't like your family or your relationships that's going to start lacking you know so it's like whatever you put attention to that is what's going to succeed um and so and this and there's seasons in your life like how you said like seasons. i remember us i mean we were raised pentecostal let's talk about it we were in church five days a week like we, were, exactly. we went to church mother so i'm pretty sure jesus is like honey you good you good we would be in those four to five hour services five times a week. I'm pretty dancing. sure dancing, singing in clapping. the spirit. Yes, yes, Lord. <laughs> no, but like, but there were seasons, you know. So I feel like there's, yeah, I, I thought, like you said, that like the there are other things have to, you know, like for example, like growing up. Work was a really big deal, like because you're financially that was, you know, lacking. So you had to work two to three jobs if you had to. You had mm -hmm. to figure it out, and you we were in school, and you know now you're gonna get to that season. I feel like that you're not gonna have as much responsibility because like we're grown, you know, mm -hmm. like your job, like you're expanding in your business, and like you'll have more of that time. That I've told you, I'm like you need to like pick up a hobby. Like you need to go. Paint or go to the gym or like start start golfing. I don't know. if I find a little a, a little extra hobby, hobby on the side that you do. But. After um after yeah, I think I've been, I have nunca tuve este este hobby antes, pero lo lo I pick up the hobby um ahora en esta etapa es movies de yeah, she loves the movies. que lo he hecho para despejar todos esos números reportes que yo que yo hago financiero de todos mis clientes entonces cuando llego a casa pues, este hay Hallmark Channel para ver movies y eso es algo que y además me ha ayudado para aprender uh, inglés más escuchar entender el idioma más maybe the rest of this episode mami habla in en inglés Talk all right, talk, I'm so <laughs> kidding. I like I would my feel, strong accent, it's beautiful. We love a Latino. <laughs> no, I feel like the same for me though. Like, I feel like when I speak Spanish, I'm like, oh no, <laughs> oh no, honey. So, go, okay, back. Like, go I know, back. I know. I know. So, what we were saying was just how your mindset, you know, had to change, you know, in those areas. And so, how about the mindset of that you can. You, you, to dream big like that mindset that you have that's something mm. that i see in you is like you you're fearless you're like a woman you i mean she's like even in my household and even at the business i feel like she is very bold and she's like you know charge them that much you know they said no i'm gonna find a yes like you know you you work like if you see my mom in different scenarios like in business and like she's just very fearless even though she's very like she doesn't speak much. Like she's kind of more shy, more reserved. Um, but when it comes to business, it's like a whole another woman. Like she's like CEO coming through. Like <laughs> excuse me. <laughs> so how have you gained that confidence, and how confidence. do you have that? That is something. Yeah, you you have said it. It's confidence. Okay, confidence in yourself. It, eso lo da l experiencia, lo da el conocimiento. Knowledge is very powerful. Powerful tool. So when you know something is your expertise, you know that you that's your expertise. You can charge, you know, with confidence. So the, uh, and then you know what you're doing. Um, I have so many offers coming every day. You know, uh, the, the several services that I have that I can offer my client to my clients, but I decided. I have decided to stick to what I know. This is my area of, of my expertise. So I I've been educating myself. Each year I go to a forum, IRS forum. I I learn a lot. Every year I I get the update, the IRS update, update about regulations. So Soy bien dedicada en cuanto a educación, se refiere, o sea, me gusta orientarme, informarme, eh, aprender, aprender. Eh, siempre estoy aprendiendo. Yo pienso que no nunca deja de aprender. Ese es algo también, you have to be humble y entender que no lo sabemos todo. Eh, hay algo que, que no he sido experta y es en cocinar, por ejemplo. Okay? La cocina... Eh, obviamente, como me dediqué a, a, a mi carrera, siempre estuve trabajando fuera, eh, estudiando primero y después trabajando, siempre fui, eh, estaba eh, este, tratando de buscar al mejor chef <laughs> para obtener, para ir y buscar la comida de mi familia. Eh, así que sí, yo le, dedico, le dejo la cocina, la comida a los expertos. But yeah, you've had to like learn to leave the the other stuff. But like how do you feel confident? And like even for me, I've even asked you. I'm like, Mom, how are you like so confident? Like how are you so like like you say what it is? Like you have no filter when it comes to like what you want. Like you're like you're like, Oh, you don't want it? Okay, bye. Like how do you <laughs> like i'm like wow i that's the one thing i don't have about my mom i feel like that's the one thing that like i'm more like my dad in that way like i'm more like ew. like i kind of like am a little more timid to like say exactly what i want and like you know but you always tell me you're like no like you have to like either when it comes to business or relationships or in whatever, you know, you're like, no, you gotta say it. So, how, what advice do you give to someone, you know, to like, as a woman in business, but also like in life, like to be more confident? Si, sí, eso lo aprendí también. Eh, obviamente, eso te le enseña eh, las experiencias. Y yo pienso que las malas experiencias son necesarias. Ok, todo lo que uno vive en la vida son necesarias. Pero si tú no aprendes de ellas, si esa experiencia no te enseñó a manejar la próxima experiencia, recordando lo que viviste para tomar una decisión en la siguiente, creo que, que estás mal. O sea, yo pienso, y eso es lo que me ha ayudado a mí. Las experiencias me han ayudado a, a, a crear carácter. El carácter es algo... Hay muchas cosas que, que son importantes en la vida y es importante aprender a pararse firme en los valores de uno. Si yo soy cristiana, digo que soy cristiana, entonces, ¿cuáles son mis valores? Definirlos y vivir por ellos. Si yo hay compromiso con esos valores, entonces, mejor no digo ¿verdad? que soy cristiana. Eh, entonces, esas son las cosas que yo tengo bien, bien claras. Yo pienso que es claridad y decir, cuando alguien me, me, en, mi, en, mi, en mi trabajo, en mi carrera, en mi, en mi oficina, en mi, en mi negocio, viene y me hace una oferta que para vender esos valores, yo tengo que decidir y decir, no, o sea, no aceptar eh, y dejar ir probablemente la oferta es muy buena económicamente, pero si van en contra de mis valores, yo tengo que decir, no, lo siento, pero no puedo ir ahí. Uh -huh. O sea, búsquese otro contador que le haga ese trabajo. Uh -huh. Entonces, eso es lo que he aprendido. O sea, yo pienso que en la vida tenemos que aprender a, ser, a definir quiénes somos y, y a medirnos. Tener una medida, y la medida es la Biblia, es lo, la palabra para mí. O sea, otras personas podrán tener otra me, otro tipo de, de medida, otras cosas que los miden. Mi, mi vida, siempre, desde que conozco a Dios, en mi vida es parte esencial, así que yo me guío por eso. Es, no quiero decir que soy perfecta, fallo, ¿está bien? Fallo. Eh, en, en como digo en algunos los momentos soy soy humana y probablemente no me no verá no soy motivada o no estoy en el momento para hacer las cosas correctas pero siempre que yo puedo siempre que vuelvo al señor y le y le le pregunto en oración, le pido ayuda. Siempre le digo, Señora, hay algo en mí que no está bien. Y el Señor me muestra y, y hay que arreglar situaciones. Yo he tenido que arreglar situaciones con algunas personas. He tenido que hacer eh, cosas que no son tan buenas después. Porque no somos perfectos, eh, eh, especialmente con la familia, con gente cercana. Siempre tenemos situaciones. Así que eh, ahora. Esa es la parte. yo pienso que la confianza que yo tengo, me lo, el carácter que yo eh, este, me, eh, me ha formado, me he formado a través de los años, ha sido las experiencias que he aprendido de cada una de ellas y, y he visto que me funciona trabajar de actuar de esa manera, me ha funcionado y seguir en esa línea yo veo el resultado de hacer las cosas de esa manera. Y Dios se agrada de uno cuando uno lo pone el primero entiendes en todo yeah like we surrender our life and our will and our weaknesses you know to him but i agree i think you know i, I think that now that knowing this is that i know at my age i hope that by the time that i'm your age you know young you're like 35 <laughs> but, but no, that you're i so sweet <laughs> I'm just getting brownie points, but um, that at that. Point that I hope that I, you know, am a better version of myself. You know, because that's one of the things that I've learned from you guys is that you're always learning and you're always educating and and applying. Because it is like we learn some stuff, uh -huh. but it's the application oh, of that it is that powerful. is the struggle. And sometimes in certain areas you can apply it, and it's like oh this is easy. But in like the tough areas, like you said, family or like the closest people to us, those are the people that. That's the where you had to put in the work, you know, to really apply that that you've learned. Um, so, you know, I really um learn a lot from your mom, you know, in, in the way that you are with as a mom, as a as a daughter, as a sister, and even like as a wife. Like, I feel like I've just learned so, you know, good and some bad areas you know of of things but i really at the end of the day uh, admire you as a woman because even at your age and what you have done is like you show that there's like no no stopping you um, and in the dreams with you have, when you have God and you have like goals and ambitions, you know, you always speak life into us and that's like a blessing. And I know that not everybody has that, you know? And, um, I know some, like even our family member that told me the other day, um, she wasn't raised with, you know, her parents, she didn't have parents growing up. And she told me something that I was like, wow, like, she's like, you don't know what you have until you don't have it. She's like, but you're so blessed to have like, parents and even though they're imperfect but having the parents that you do you know so i want to say that to you that i'm thankful oh, for you because so i really do <laughs> i really do dear, see dear, dear. <laughs> i really i really do see um what an uh, amazing woman you are you know aside from all the titles and everything who you are and i really admire you so i'm thankful for you and you know this year you know you got your house and your hey, business I'm so happy. yes in the midst of the of pandemic, pandemic and yeah. this year and it's been rough it's been a rough yes. year for us but um and others you know um so in the midst of that you know having this blessing yes. of of all of that, we have a lot to be grateful for. Oh, amen, amen. I'm so, so grateful with my Lord and Savior, Jesus Christ. <laughs> wow, estoy practicando mi inglés, chicas. <laughs> Pero estoy bien agradecida, de verdad, porque veo como realmente no hay, no hay nada imposible. No hay nada imposible, chicas. Ustedes tienen juventud, belleza. Hay, están en un país que bueno probablemente este este podcast llega a otros países también, mas sin embargo no hay límites cuando tú tienes fe tienes a Dios en tu vida yo le I encourage you que busquen busquen de Dios que no se aparten que, que le crean a Dios y hagan cada día eh, que su vida no la desperdicien y se enfoquen en 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 cosas que o en personas, no la dediquen tanto a personas, ¿no? no pierdan su tiempo. Sí en prepararse para ustedes mismas, para su futuro, en su, en su profesión o en lo que quisieran lograr. Es en eso se dedican y verán cómo, cómo van el, ven el resultado de, de ello, del esfuerzo y, y todo, todo el tiempo que invierten. Yeah. Thank you so much, Mom, for sharing your story for just talking about so many things that you know people can apply of like what you focus your energy on you know applying what you learn changing your mindsets no matter where you came from because you literally came from another country not knowing the language like you had a pretty you know we didn't even get to the full extent of mm -hmm. your upbringing um, but it you know like just seeing how you can turn around. You know, there's never, you're never too late. And if anything happens in your life, God always turns it around for your good. And that's always Amen. a message too. That it's like at the end of the day with God, he, everything is possible. Todo lo uso para bend bendición. Y esas experiencias te ayudan. Tomar beauty marks. Eh, voy, a, voy a hablar del nombre de este, de este podcast. Y eso es lo que es. Es una marca que es que difícil, eh, pero hay, pero Dios la torna para bien. O sea, eh, por eso es Beauty, Beauty Mark. Es una marca que, que fue mala en algún momento, que fue dolorosa, que, que wow, no, a veces un recuerdo que uno dice, wow, ¿cómo es que yo sobreviví a eso? Ah, pero Dios la, la está usando para bien, porque entonces ahora pueden, pueden escuchar muchas chicas de, de la experiencia de otros, como, como todos los invitados que, han, que ha tenido Elizabeth acá, que pueden aplicar, saber que hay esperanza, que, que, que por ese testimonio eh, pueden recibir hope. De que sí se puede, sí se puede, y a pesar de la pandemia, logramos nuestra casa en, en la Florida, eh, algo que realmente hemos estado orando y trabajando, obviamente, trabajar, porque hay que ahorrar, no hay que gastar en lo que ¿verdad? no es necesario, hay que eh, trabajar más. <laughs> hay muchas cosas que hicimos por los, próximos, por los pasados tres años para poder lograr esto, así que. Eh, pero Dios también ¿verdad? se lució, porque en medio de una pandemia encontramos la casa en el, eh, en el lugar correcto, donde hemos, habíamos orado, eh, y lo hizo en el tiempo preciso. Así que estamos bien agradecidos. Yes. So thank you, mom, for being a part. I love you. And you guys heard it first and we'll probably have her again for another family talk just to talk about stuff. Cause believe it or not, my mom and I even told my friends and my friends tell me they're like, I love talking to your mom. Like she's just so full of wisdom. I'm like, I know. She talks, she's really good. Sometimes she's intimidated in masses, but one on one, always it's like when she's when she just ministers she's like direct, knows what to say, so I love you mom I'm grateful for you, and thank you so much for sharing your beauty marks and things that you've overcome. Thank you for having me, and thank you for listening um, I'll be here if she invite me again I'm so so grateful and so proud of her really I'm proud of being her mom and y really veo I see the potential I see what the Lord uh, will do in her life and it's, wow no me imagino yo quiero verla ya yeah, pero yo sé que va a ir poco a poco y, y gracias por, por apoyarla así que suscríbanse y sigan compartiendo a todos sus amigas de, de este programa okay bendiciones bye bye I love you, mom. You heard it first. Make sure to subscribe to my podcast. I hope you enjoyed this episode, and make sure to follow me at a little bit savvy. And you will also see my beautiful mother, that we pretty much look identical. So, um, thank you so much, guys. I hope you guys have a blessed week, and I'll see you guys in the next episode.